De manera oficial, las selecciones estatales representativas de la UABC iniciaron sus entrenamientos el pasado 20 de enero en los campos deportivos de la máxima casa de estudios con miras a su participación en la Universidad Regional 2007. Después de que cada deporte de conjunto obtuviera la base de su selección en los pasados 23 Juegos Estatales Universitarios Selectivos, el proceso de integración y preparación física como equipo estatal empieza este semestre en el campus universitario del equipo campeón. La UABC Tijuana será sede de los entrenamientos correspondientes a voleibol varonil, fútbol asociación femenil y fútbol rápido femenil. El sábado 20 de enero en el gimnasio universitario Cecilio Humberto González fue el encargado de dirigir el entrenamiento de voleibol. Por su parte, Sergio Onofre Cárdenas será el responsable de las acciones de la selección femenil de fútbol rápido. Por su parte, Alfredo Zamudio Solís, director técnico de la selección de fútbol asociación, trabajará con las seleccionadas los domingos de tal manera que los entrenamientos de soccer y rápido no se empalmen, ya que varias jugadoras se encuentran en ambas selecciones. Los cimarrones estarán trabajando a lo largo del día tanto en su preparación física como en los aspectos técnicos y tácticos. La larga jornada de entrenamiento busca también que los refuerzos provenientes de otros campus universitarios se integren a las dinámicas ya existentes de los equipos. Esperamos que con este temprano inicio del trabajo por parte de las selecciones, logremos conseguir este año un número mayor de representantes en la Universidad Nacional, ya que existe mucho deportista con talento dentro de esta institución. Los jóvenes están entusiasmados con el trabajo y listos para pelear en marzo su boleto al evento nacional. La etapa de preparación nunca es fácil, pero confiamos plenamente en nuestros entrenadores y su amplia experiencia, señaló el coordinador deportivo de la UABC Campus Tijuana, profesor Mario Maldonado López. Así, mientras los deportes de conjunto inician su preparación hacia Universidad Regional 2007 en la UABC Mexicali, los deportes individuales se encuentran rumbo a la competencia interna a realizarse a principios de febrero. Será el domingo 4 de marzo a las 9 horas cuando se lleve a cabo la carrera atlética del cincuentenario de la UABC de 10 kilómetros, con la cual se inician los festejos en materia deportiva por un aniversario más de la máxima casa de estudios en el estado. La Escuela de Deportes de la UABC está a cargo de organizar este evento de vinculación con la comunidad, que convoca a participar a los atletas activos del país y el extranjero en una ruta que iniciará y terminará frente al edificio de rectoría, ubicado en Avenida Reforma y Calle F, Colonia Nueva, en Mexicali. Estamos iniciando los festejos para el 50 aniversario de la UABC. Dentro de este programa que ya se dio a conocer el día de ayer, de parte de las autoridades universitarias, tenemos una buena cantidad de eventos deportivos que, bueno, ustedes como representantes de esta fuente cubren de manera muy puntual y oportuna. Habrá también una muy buena cantidad y calidad de eventos culturales, de eventos académicos también, estudiantiles, buscando que se puedan involucrar en esto toda la comunidad, no nada más la comunidad universitaria, sino toda nuestra comunidad de Baja California en general. Una vez marcada la salida, los atletas correrán hacia el oriente sobre la avenida Reforma para llegar a Calzada Justo Sierra y continuar sobre la misma, tomar el bulevar Benito Juárez hacia el cruce que hace con avenida López Rayón y retornar por el carril contrario. El regreso se marcará al seguir hacia el norte por las mismas vías y doblar hacia el poniente en Avenida Reforma para llegar a la meta frente a Rectoría. El evento está convocado a participar en 13 categorías, ramas femenil y varonil, siendo estas 14 a 17 años, 18 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 y más, silla de ruedas, alumnos de UABC, maestros y empleados de la universidad. Como premiación, la UABC otorgará 10,000 pesos a los ganadores generales femenil y varonil, 7,500 al segundo lugar general y 5,000 al tercer lugar en general, ambas ramas. Por categorías y ramas, la premiación consistirá en 1,000 pesos para el primer lugar, 750 al segundo lugar y 500 al tercero, mientras que los primeros 1,000 corredores que crucen la meta recibirán una camiseta alusiva al evento, según se indica en la convocatoria. Las inscripciones son gratuitas y se están realizando en las oficinas de la Escuela de Deportes ubicadas en los campus universitarios Mexicali, Tijuana y Ensenada. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte.
críticas son sanas y los resultados en este caso son válidos para ustedes que no me quedo, pueden apoyarse en ello. Yo donde voy a apoyar es en el funcionamiento del equipo, que me gustó. Lo que no me gustó fue la efectividad. Entonces, estoy consciente que lo ideal hubiera sido ganar. Estar de visitante en Estados Unidos y tener un estadio tan bonito como este y tanta gente mexicana que quería ver ganar a su equipo, pues indudablemente que nos duele a todos. Y nos duele sobre todo en la forma, ¿no? Porque juegas mucho mejor que el rival y no tiene la oportunidad de ganar. Pues ahí es donde la gente molesta. Pero tomando en cuenta que no es una competición oficial, nos va a servir para prepararnos para la Copa de Oro. Estoy convencido que si hubiera sido el inicio de la Copa de Oro ahora y hubiéramos perdido, estaría muy enfadado. Pero ahora estoy consciente de ese riesgo que existe. Él está con una lesión, con mucha ilusión viajó, esperando que su molestia se le arreglara. Y él estaba comprometidísimo e ilusionadísimo para jugar. Lamentablemente en los entrenamientos previos no se recuperó, y al no recuperarse, pues un jugador cuando no está al 100% a un partido tan importante como era este, que es un arranque, pues tampoco vamos a arriesgar a un jugador, porque sería perjudicar al jugador, perjudicar al equipo y afectar el resultado. Así que Nery Castillo va a estar para el próximo partido, que sea fecha FIFA, y que sepan desde ahora ya está convocado, esperando que se recupere de su lesión. Y Jaime Lozano le pasó lo mismo, tuvo un problema en el pubis y también no pudo estar al 100% y por eso no participó, y esa fue la única razón. No hay ninguna otra situación especial ni rara. Lo que pasa es que el fútbol en el primer tiempo es como en el boxeo, hay un desgaste, y entonces en el primer tiempo el rival está fuerte, está rápido, está compacto, quiere defenderse muy, muy, muy bien, esperando a dar un golpe de suerte para noquear al rival. Y en este caso, pues el desgaste influye. En el segundo tiempo los cambios da oportunidad a jugadores frescos, rápidos, que no están desgastados de 45 minutos y le dan ese extra que en el segundo tiempo nos permitió crear ocasiones de gol. Entonces, por eso el equipo se vio en el segundo tiempo más fresco, más rápido, más vertical y más agresivo, porque el rival desgastado que nos permitió esas posibilidades. Y dije, voy a ver jugadores, por supuesto que voy a ver jugadores. Teníamos oportunidad de hacer 6 cambios, hicimos 4, y creo que me hubiera gustado haber hecho los 6, pero las circunstancias del partido no me lo permitieron. Así que ya sabemos con antelación que teníamos problemáticas de que varios equipos juegan en ese mismo día o el día anterior, entonces no vamos a poder contar con todos los jugadores que tienen visita. Pero vamos a tener la oportunidad de ver otros jugadores de los demás equipos para que así esa lista universal que se hizo desde un principio tomarlos en consideración, y en este caso esperar a otra vez que venga la fecha FIFA para volver a llamar a los que están fuera y crear esa armonía que necesitamos para la Copa de Oro. Y realmente queremos llegar al inicio de la competición, y la competición empieza primero la Copa de Oro. Entonces, por supuesto que nos va a marcar la pauta de la continuidad de ese mismo grupo, como les dije, de 27, 28 jugadores, que esos mismos pasen para los 12. Pero como primero está la Copa de Oro, pues vamos a pensar en ganar la Copa de Oro primero y luego ya la participación de Copa América, que es pues, inmediatamente después. La confianza nos lo va a dar los goles y la eficacia. Entonces, necesitamos esa eficacia y ese resultado que nos dé la confianza de saber que vamos por buen camino. El funcionar de un equipo se nota, o lo notan ustedes, la imagen que da. Si es un equipo que no se defiende bien, si es un equipo que no ataca bien, que no crea ocasiones de gol, pues entonces sí me preocuparía. Pero la imagen que dio el equipo de defenderse bien, de ser compacto, de tener el dominio del partido y crear ocasiones de gol suficientes para merecer el triunfo, pero no se dio, eso me tiene tranquilo. Pero sí hay que corregir cosas que en la competición ya no se nos puede dar, porque si nos pasa un partido así, podemos quedar eliminados. Entonces hay que aprender de eso y prepararnos. Lo vi muy compacto en defensa, lo vi con el control del balón de izquierda a derecha, cambios de juego, disparos de larga distancia, jugadas a balón parado, variedad, y si no, pues a mí me gusta hacer un resumen de los partidos. En las ocasiones claras de gol de rival, y me baso en eso si fue justo o injusto el resultado. Y te puedo grabar 7 ocasiones claras de gol con 2 de rival.
Entonces al final, ¿es justo o es injusto el resultado? Y para mí pues es injusto. Bueno, nos capacitamos y nos preparamos para ser mejores que el rival, pero el rival también cuenta. Así que el fútbol hay tres cosas maravillosas, que es ganar, empatar y perder. Y hay que prepararnos para ganar. Y si el rival no ganas, porque fue más certero y aprovechó mejor las ocasiones. ¿Qué puedo prometer? Pues no sé. Es decir, que la Copa de Oro la vamos a ganar. Siempre hay un hándicap que favorece al local. A pesar de que tenemos muchísima gente mexicana aquí, que nos sentimos como locales, pues siempre las circunstancias de los partidos, que no solamente la afición, sino también es el ambiente, el césped, todo eso influye, porque no estás acostumbrado a ello. Y luego también, pues, sin justificar nada, el arbitraje pues, no es muchas veces lo que uno espera, ¿no? Sin echarle culpa a nadie, porque mereció ganar el rival. Me voy tranquilo a sabiendas que tenemos un equipo que tiene calidad y talento. No me voy contento por el resultado, pero el resultado teníamos que haberlo ganado. Ahí es lo que me molesta. Si el rival hubiera sido mejor que nosotros, si el rival hubiera sido muy superior, si el rival hubiera hecho los merecimientos para ganar, pues hubiera reconocido. Señores, reconozco que el rival fue mejor y hay que tener cuidado con Estados Unidos porque en la Copa de Oro puede ser el rival a vencer. Les digo que claramente que nosotros somos el rival a vencer porque en calidad, talento y por lo que sigo en la cancha, fuimos muy superiores y a eso es lo que realmente me molesta. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Mira, yo estaba en la prepa. Entonces Carranco me encargó del torneo interno de básquetbol de la uni, de la prepa, pues. Yo entrenaba, hacía los torneos, porque antes las prepas les daban educación física obligatoria. Ahora se llama paraescolar o algo así. Y antes no era educación física, se pasaba lista y todo, y la calificación. Y jugando el torneo, ya acreditaban la materia. Y a la vez entrenaba a los dos equipos, a los hombres y mujeres de la selección de la prepa, porque había interprepas a nivel estatal y todo eso, a nivel local. Y así empezamos. No, yo no juego, yo jugaba fútbol. Yo cascareaba básquet. Cuando salí de la primaria en el 58, hicieron la cancha en la Alemán, que no tenía cancha. Y pues la novedad de la cancha, andamos todos con calzones y medio de fútbol, pero andamos jugando básquet. Y ahí así empezamos. ¿Y nunca te dio por jugar aquí alguna vez? No, pues ya no. Nomás ya era como entrenador. No, pues que Carranco, pues, me invitaba a su casa y me pasaba el libro. Ahí estaba uno leyendo, mira esto. Y entonces ya, yo iba cuando él entrenaba básquet y atletismo. Y viendo, tú sabes que al que a buen árbol se acerca, a buena sombra lo cobija, ¿no? Ahí empecé. Y que esto, que la defensiva, que la ofensiva, que la preparación física me la sabía. Pero con él en el atletismo, pues. Y así pues, en paz. Si no jugaste básquetbol, ¿por qué te involucraste? No, bueno, sí jugaba. Sí cascareaba. No, cuando estaba en la prepa jugábamos. Puros futbolistas contra los demás. Nos pegaban bien duro, ¿no? Pero ahí andábamos. Pero no era tu deporte, ¿no? No, mi deporte era el fútbol. ¿Y por qué entonces el básquetbol? Porque Caracas me mandó a encargado del torneo, pues, y ahí andé, y metí. Ahora, después de tantos años, ¿cómo va a ser el invitado? No, está bien. Es que la universidad hace un torneo para la comunidad, pues. Ya no va a pasar este verano, ya nos dedicamos exclusivamente a los alumnos. Bueno, ellos también, porque estamos entrenando con vías a nuestro torneo estatal anual, entre hermanos, entre Campos Mexicales, Tijuana y Ensenada. ¿Siempre te han conocido por Tuntún o ese vino después? No, el Tuntún vino desde el 55. Yo vendía periódico por la Zaragoza y Calle I. Andaba la Española y la Colonial, los Pericos y Rebelín tras la panadería atrás. Yo entregué periódico a don Pascual Martínez, el dueño de la Española, y él fue el que me puso Tuntún, porque en aquel entonces estaba de moda el Tintán, pues, su de Caral Marcelo y el Tuntún.
te sale. Y entonces él una vez me dijo, oye, tuntún, y ya. Y ahí para allá, porque iba yo los domingos a cobrar el periódico de la semana. Y él un día me dijo, ¿sabes qué, tuntún? Ve y tráeme unos boletos, porque antes aquí Mexicali puro cine los domingos, cuando Mexicali chiquito. Y iba, fui a comprar los dos boletos porque él cerraba a las 2 o 3 de la tienda, comía, y se iba con doña Lola al cine. Pero eran unos colones, ya con tus boletos, pues ya entrabas directo. Lo más común es que la gente te conozca por tuntún. Sí, nombre, ¿no? Sí, pues llaman a la casa buscando al profesor Mendoza y mis sobrinos, no, aquí no vive, y recuerda. ¿Y que nunca te ha molestado? No, no, pues ya de chiquillo, pues imagínate. ¿Cuánta gente has conocido aquí en el Invitador? No, pues a todo Mexicali, dentro del mundo del básquetbol. ¿Te ha tocado ahora que niños que conociste, gente conociste de niños, ahora traen los hijos? Sí, yo trabajé en primaria y en secundaria, durante 36 años en el sistema educativo estatal. Y también en el deporte, ¿no? Que pues, vas a todas las colonias te conocen, pues. Y ahora ya hombres casados con hijos y... He tenido hijos de exalumnos míos. Una vez entré a derecho a un torneo, fui a hacerles un torneo de derecho. Y una jovencita dijo, oiga, profe, sí, mija, te mandó a hacer a mi mamá. ¿Quién es tu mamá? No, pues Tere Gutiérrez. ¿A poco eres hija de Tere? Yo fui profe de ella. Y así, pues, pero muchos. Ahora ya estás jubilado, ¿no? En las secundarias. En el sistema educativo estatal, aquí no. ¿Aquí piensas seguir? No, ¿para qué? ¿Luego qué va a hacer uno? Te mueres de pura tiricia. O sea, tú aquí te ves igual muchos años. Pues sí. ¿Por qué seguir aquí en el Univitar? Pues no, aquí en la uni. Sí, porque te cariñas pues con estudiantes y con tu deporte que te gusta y así, de otro modo, estás en tu casa solo y pues mejor vienes a entrenar un rato aquí. O sea, imagínate hacer una cosa toda tu vida y luego abandonarla pues como... ¿Volverías al deporte alguna vez? Si volvieras a nacer, volvieras a empezar tu vida. No, pues sí. ¿Qué te ha dejado el deporte? Pues muchas satisfacciones y mucha popularidad, porque donde quieras te conocen. Pues. Es bueno ser reconocido. Sí, cómo no, ya que son mujeres que te saludan, ¿qué tal? Te da gusto porque te saluden. A la gente que de repente piensa no involucrarse al deporte, o a lo mejor piensa que es una carga el ser promotor, el estar encargado de ciertos torneos, ¿qué les dirías? No, pues si les gusta que le entren. El problema está en que, como todo empleado mexicano, pues a veces son mal pagados los maestros. Y si te dedicas a una selección, aparte de que das mucho tiempo, gastas mucho dinero. ¿Sí me entiendes? Y si tienes responsabilidad, pues no te alcanza mejor. Muchos profesores por eso están en un torneo y saben que la van a seguir, mejor pierden. No, mejor no. ¿Cómo has visto el deporte universitario? Pues ahí vamos avanzando un poco, poquito. ¿Dentro de algunos? No, pues aquí vamos a andar hasta que el cuerpo aguante, como luego dice. ¿Qué nos quieres? ¿Algo más que nos quieres decir? ¿No? Pues no, que considera a la juventud que nunca se aparten del camino del deporte. Porque el deporte hace buenos ciudadanos. Y retirarte de vicio y todo eso. ¿En algún momento pensaste dejar el deporte? No, no. Al contrario, le metías más ganas, más ganas. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Cuando uno se ha decidido a hacer actividad física en tiempo de frío, debe tener uno cuidado o prever algunas situaciones, como sería el usar la ropa adecuada. Cuando uno piensa en escoger la ropa que se utiliza para hacer actividad física, además de brindar la comodidad y el confort para tener libertad de movimiento, debe de tener uno precaución en ver las etiquetas y las características que vienen descritas por el diseñador de estas prendas, ya que dependiendo de cómo se encuentre el clima en el frío, habrá que cuidarnos sobre, además de la temperatura como tal, el grado de humedad y el viento. Entonces, las ropas que están diseñadas para hacer actividad física en tiempo frío están diseñadas de alguna manera para que las fibras sean resistentes o repelentes al agua en cierto grado, que bloqueen el paso del aire a través de las fibras, ya que esto aumenta la velocidad de enfriamiento y de alguna manera aislarnos
del ambiente frío para mantener el calor, que estaríamos en facilidad de estarlo perdiendo en cantidades grandes y eso nos disminuiría el rendimiento o la capacidad de hacer ejercicio. Cuando alguien está haciendo ejercicio, de todas maneras sus mecanismos de termorregulación van a empezar a actuar y por la misma actividad física va a aumentar la temperatura, lo cual va a ocasionar diaforesis o sudoración. Entonces, esas prendas tienen que estar diseñadas para que de alguna manera permitan la transpiración, se pueda disipar un poco el calor excesivo que genera el cuerpo, pero no se pierda de más o sea absorbido por el ambiente externo. Este equilibrio antes se lograba con el uso de varias prendas, como usar una camiseta, una sudadera, un impermeable, y conforme se iba haciendo la actividad física, se aumentaba la temperatura del cuerpo y el deportista empezaba a quitarse prendas. La tecnología actualmente en una sola prenda, dependiendo del diseño, nos puede dar todas esas características en la actualidad.